En este curso de acordes para guitarra estamos intentando entender cuáles son las reglas que rigen a los acordes y las tonalidades para poder luego poder acompañar o entender los acompañamientos de las canciones que estamos haciendo. Habíamos visto que primero teníamos la escala de Do, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Habíamos visto que al Do le llamaremos primer grado, Re segundo grado, Mi tercer grado, Fa cuarto grado, Sol quinto grado y La sexto grado. Estos grados me generan determinados acordes. Los grados 2, 1, perdón, 1, 4 y 5, es decir, el Do, el Fa y el Sol, me generan acordes mayores. Los grados 2, 3 y 6, es decir, Re menor, Mi menor y La menor, me generan acordes menores. ¿De acuerdo? Así que tenemos que aprendernos esto un poco de memoria, practicarlo y sobre todo escucharlo. Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa, Sol, La menor. Son los acordes de la tonalidad de Do. Y nos tienen que entrar al oído, tenemos que saber reconocerlos y entender que estamos en la tonalidad de Do cuando estamos usando estos acordes. Luego vimos que en la tonalidad de Do de Sol teníamos en la escala de Sol es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol. ¿De acuerdo? La nota Sol ahora sería el primer grado. El primer grado sería la nota Sol, el cuarto grado sería la nota Do y el quinto grado sería la nota Re. Bien, por esto es interesante lo de los grados, porque ya no pienso tanto en notas, sino como la función que tienen, ¿no? Función de primer grado, Sol. Sol me genera un acorde mayor. Cuarto grado, también un acorde mayor, Do mayor. Y la de quinto grado, un acorde mayor, Re mayor, que en la otra tonalidad era menor. Bien, ¿qué grados me generan acordes menores? Pues serían el segundo, el tercero y el sexto. ¿El segundo cuál era? El La. ¿El tercero cuál era? El Si. ¿Y cuál era el sexto? El Mi. Por lo tanto, Sol sería segundo grado, La menor. Tercer grado, Si menor. Y sexto grado, Mi menor. Estos son los acordes de la tonalidad de Sol. Primer grado, Sol. Segundo grado, La menor. Tercer grado, Si menor. Cuarto grado, Do. Quinto grado, Re. Sexto grado, Mi menor. Habíamos dicho que no hablábamos del séptimo grado porque es un acorde un poco especial, ya lo veremos más adelante. Bien, pues vamos a pasar a otra tonalidad en la cual vamos a ver cuáles son los acordes que le corresponden. Bien, ahora vamos a empezar a entrar con acordes acordes con cejilla, vale, que eso es un poquito más complicado porque, bueno, los que están empezando, pero esto se supone que para gente que está un poco ya avanzada, ¿no? Por lo tanto, si habéis trabajado las cejillas, os será familiar. Vamos a la tonalidad de Fa. La tonalidad de Fa empieza en Fa, luego tenemos el Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi y Fa. Bien, ahora nuestro primer grado ya no es ni Sol y Do, ni Sol ni Do, ahora es Fa. Por lo tanto, si el primer grado es Fa, será un acorde mayor lo que me va a generar. ¿Qué más acordes mayores tengo en la tonalidad de Fa? El de cuarto grado y el de quinto grado. ¿Cuarto grado quién es? Si bemol. Vale, si bemol lo podemos tocar así en la guitarra. Es un poco difícil. También lo podemos tocar de esta forma, con cejilla en el traste 6. ¿De acuerdo? Fa, Si bemol. Y luego tenemos el Do, que sería el quinto grado de la tonalidad de Fa. ¿De acuerdo?
Tonalidad de Fa, primer grado Fa, cuarto grado Si bemol, quinto grado Do. Me generan esos tres acordes. ¿Qué acordes son menores en la tonalidad de Fa? El segundo grado, el tercer grado y el sexto grado. Siempre es lo mismo. Así que una vez que me sé esa especie de letanía, primero, cuarto, quinto para los mayores, segundo, tercero, sexto para los menores. Segundo grado de Fa es un Sol. Por lo tanto, sol menor lo tocaremos así, cejilla en traste 3. Tercer grado, la menor. Y sexto grado, re menor. Repito, Fa mayor, primer grado. Segundo grado, sol menor. Tercer grado, la menor. Cuarto grado, si bemol. Quinto grado, do. Sexto grado, re menor. El mi sería el séptimo grado, del cual no hablamos de momento. Vale, aquí utilizo este si bemol en cejilla 6, aunque también lo podemos hacer en cejilla 1. Vale, habría una versión más simplificada del si bemol, que sería esta. En este caso este si bemol no tiene bajo, ¿de acuerdo? No metemos el bajo porque si no lo tenemos que meter con la cejilla. Este, por ejemplo, este si bemol se utiliza mucho en flamenco. Como hemos aprendido con nuestro maestro de flamenco David Tavares. Bien, pues ahí tenemos esa tonalidad. Lo siguiente que vamos a ver son dos temas importantes, y es que los grados 1 y 6 están muy relacionados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos en Do, el grado 6 de Do es un La menor. Do mayor y La menor. Tónica o primer grado, sexto grado, La menor. A estos dos acordes se les llama relativos. Y están muy relacionados, por eso se llaman relativos. Y además podemos al La menor le vamos a llamar el tono menor, relativo menor, porque las piezas se pueden escribir en tonos mayores o en tonos menores. Ahora son tonos paralelos, es decir, que siempre que tenemos un tono mayor, a su lado tenemos un tono menor. El tono de Do mayor tiene como tono menor relativo el La menor. Los acordes de La menor, del tono de La menor, estarán relacionados con el tono de Do mayor. Bien, ¿qué pasa con la tonalidad de Sol? El primer grado de Sol es el primer grado es Sol mayor, la nota Sol. El sexto grado es Mi y me genera el acorde de Mi menor, el acorde de Sol mayor. Estamos hablando de la tonalidad de Sol, y de Mi menor son relativos y están relacionados. Luego tenemos Fa mayor, que sería el primer grado de la tonalidad de Fa. El sexto grado de Fa mayor es Re. Re menor. Fa mayor, Re menor. A estos dos grados les llamamos grados relativos, el Fa mayor y el Re menor, y me definen dos tonalidades, la tonalidad de Fa mayor o la tonalidad de Re menor. Este tema es muy importante y volveremos sobre él. Entonces, en cada vídeo intento mirar un poco conceptos. Igual ya lo habéis practicado un poco en la guitarra y os va sonando, ¿no? Uy, a mí sí me sonaba que el Fa y el Re menor iban bien, y que el Sol con el Re iban bien, etc. Así que, de momento estamos trabajando en tres tonalidades diferentes, la de Do, la de Fa y la de Sol. Podemos hacer una pequeña tabla, que os la voy a dejar en la página web, en la dirección correspondiente a este curso de acordes para guitarra, donde podremos entender más cómo funciona todo esto. Y así vamos a ir repasando todos los acordes. Bien, en el próximo tutorial vamos a hablar un poquito más de estas cuestiones y qué acordes vamos a utilizar y por qué. Bien, hasta el próximo vídeo.